martín se puede leer tu firma en medios como el new york times, eh, el país de españa. Mm. te propones que entiendan a los argentinos, mm. esos lectores. bueno, yo me propongo intentar entender algo de los argentinos desde hace muchos años. sería presuntuoso pensar que puedo explicarlo. lo que en todo caso <laughs> puedo hacer es poner en escena mi perplejidad y mis intentos de comprensión. Mm. no más que eso. te sigue siendo sorprendente lo que pasa aquí? Uh... A veces no, digo, a veces cumple con esa lógica que yo hace mucho llamé del país calecita, esto de que estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, y parece que llegáramos siempre al mismo lugar, a manotear, tratar de manotear la sortija y, y seguir dando vueltas, ¿no? Eh, a veces, de, de vez en cuando sí hay algo que puede eh, resultar sorprendente, pero, pero en realidad me resulta últimamente, y me da hasta vergüenza de decirlo así, más... Doloroso que sorprendente, quiero decir, esta repetición de errores, de impotencias, de imposibilidades. quien lo ve de afuera eh, también encuentra esa cosa inexplicable en este circuito, esta carecita que decís? Bueno, yo no lo veo de afuera, porque. No, me eh, refiero a los pero medios pero con los que trabajás. Que hablo, sí, uh -huh. sí, la gente con la que hablo siempre. Yo no sé si es porque hablan conmigo, no creo, pero me da la sensación de que eh, hay como una particularidad argentina, una peculiaridad argentina. Este, hay como varios elementos, veo por lo que me preguntan y por lo que aquello que me piden aclaración, que no se entienden bien. Para empezar, el peronismo como un fenómeno histórico este, bastante incomprensible para muchos, pero bueno, eso se puede intentar explicar, más o menos. Eh, y para seguir, yo creo en buena medida, este, fracaso, digamos este, económico y social de un país que a priori tenía absolutamente todo para que le fuera bien. Entonces siempre te preguntan, pero cómo puede ser la Argentina que es tan rica, que tiene tanta producción de tantas cosas y qué sé yo, cómo puede ser que vaya de crisis en crisis y a eso yo no tengo una respuesta. No hay demasiado Menos cuando te dicen, ¿qué es el peronismo? Explícamelo. Debe sí, bueno, difícil. con lo del peronismo últimamente, digo, me he pasado muchos años. Yo, sabes que yo me fui de acá cuando tenía 18, este, me tuve que ir a, a, a Francia en el 76, viví ahí, después viví en España, o sea que la pregunta esa me la vienen haciendo desde hace más de 40 años y durante un cierto periodo me costaba más contestarla, me costaba mucho contestarla. Ahora eh, he dado con una respuesta que me satisface es, digo, una máquina de conservar poder. Quiero decir, es una máquina dispuesta a hacer absolutamente cualquier cosa que sea necesaria con tal de guardar el poder para sus integrantes, sus dirigentes y demás. Ha sido, suelo decir, este, nada, nacionalista de derecha, este, eh, izquierdista, socialdemócrata, conservadora popular, ha sido todo neoliberal en la época de Menem, ha sido todas las... Eh, posibilidades de la política del siglo XX porque en cada momento pensaba que alguna de ellas eh, le servía para conservar poder. Entonces la única constante es esa y yo creo que eso sí permite explicar el peronismo. Pero el tema del de fracaso argentino es algo que sigue, por lo menos para mí y para muchos, supongo, resultando inexplicable. Martín, ¿desde cuándo te empezás a considerar periodista? ¿Desde qué etapa uh -huh. de tu vida? Bueno, yo empecé a trabajar en periodismo a los 16 años. Este, entré en ese momento de casualidad en un diario que se llamaba Noticias, Noticias. aquí en Buenos Aires. Que dirigía Miguel Bonazo, el subdirector era Paco Rondo, el jefe de redacción era Juan Gelman, este, el jefe de mi sección policiales era Rodolfo Walsh, era como una especie de. La selección nacional. Impresionado. Todavía no siempre se la consideraba, considerado, ahora se la piensa como tal. En claro. ese momento, pero no, pero digo, Walsh ya había escrito Operación Masacre, Gelman ya había escrito muchos de sus, uh -huh. de sus mejores poemas, este, eran uh -huh. gente muy respetable y yo estaba como al helado, digamos, este, y desde entonces, quiero decir, a los 16 años empecé a trabajar en eso. Siempre me dio un poco de vergüenza decir soy periodista, así poner cara de algo, mm. pero, pero bueno, es lo que he hecho en los últimos cuarenta y tantos años. Y cuando tenías esa edad y te dijeron, tu jefe va a ser Rodolfo Walsh, pues mm. ya tenías conciencia, lo habías leído, era el Rodolfo Walsh que, que se sabe que fue. Bueno, yo había leído Operación Masacre, había leído Quien Mató a Rosendo, eh, había leído algunos cuentos y lo admiraba, lo admiraba absolutamente. No era esta figura que se ha formado, porque es raro cómo se lo ha después canonizado. ¿no? A veces paso por este, no sé, San Juan y Entre Ríos, donde además en alguna época viví en los años 80 y. Y veo que se ha convertido en una estación de subte. Es raro pensar que alguien que uno conoció ahora es una estación de subte. Claro. ¿no? Eh, y me alegra, por un lado, y me parece que lo merece. Por otro lado, este, ¿qué sé yo? es extraño. ¿no? Eh, obviamente, cuando yo lo conocía, no era una estación de subte. <laughs> ¿Y cómo era como jefe, Rodolfo Bosch? Jefe de redacción. ¿Te mandaba de qué manera hacer las notas? ¿Cómo era, era? era jefe, en realidad, era jefe de una sección que era Información General y Policiales, que en el diario de Noticias era chiquita, era Moscú. Cuatro, si no recuerdo mal. Uno es que de ellos... siempre ha sido una sección, eh, me parece subvalorada, ¿no? Esa sección en los diarios hasta años de después. ¿no? Sí, bueno, tuvo su época. El diario sí, sí, Crítica, que es un clásico del periodismo claro. argentino, le daba mucha, mucha bola sí, sí. a esa sección y hizo de ella uno de sus grandes este, sí. estandartes. ¿no? Pero efectivamente, en, en, en Noticias, las secciones en general eran chicas. Era un diario relativamente corto, creo que eran 24 páginas o 36 páginas, no me acuerdo. Y ahí éramos cuatro. Una, una de ellas era Patricia Walsh, la hija de Rodolfo, Ajá, y claro. eran dos personas más y yo. Y. Y a Rodolfo no le llevaba mucho tiempo ocuparse de eso. Este, él estaba también bastante ocupado con sus propias investigaciones y sus propios claro. reportajes. Entonces era como un jefe un poco este, laxo, digamos. Eh, nos dejaba hacer y de vez en cuando venía y miraba alguna cosa. Y entonces este, sé, había una, algo que yo me acuerdo siempre que... Todos los días te mandaban en esa época del departamento de policía una cosa que creo que se llamaba el parte policial claro. o algo así uh -huh. que te daba como una serie de informaciones de eventos, eh, delitos y demás, pero también de movimientos internos de la fuerza, y de cosas por el estilo. Muchos de ellos que para uno que no tenía idea eran no tenían ningún interés, claro. ¿viste? No, tenían, no te decían nada. Venía Walsh y miraba y decía, ah, el comisario Fulano, ahora lo mandaron a la 24. ¿Qué quiere decir esto? Porque en la 24, porque Fulano estuvo, este comisario, estuvo hace cinco años en la represión de tal cosa. Entonces, si ahora lo mandan a tal lado, esto debe ser, que están preparando. Digo, me di cuenta de una cosa muy boba que muchas veces no tenemos en cuenta, que es que saber claro. es útil. Vale la pena. El y conocimiento sirve. de esa temática que él tenía era, era sí, claro. Además de, la narrat digamos, la crónica policial, uh -huh. eh, frecuentemente se la asocia con la descripción de los hechos cotidianos, pero desde Truman Capote para acá con la sangre fría, uh -huh. este, es un género eh, que no siempre se lo ha profundizado, pero es muy rico. Inclusive si pensamos en el caso de Santiago Maldonado, por ejemplo, uh -huh. está faltando, eh, además de toda la, la discusión política, la descripción, la, el relato de lo que ha ocurrido con este caso. ¿no? Lo, lo que me llama la atención, una de las muchas cosas que me llaman la atención en este caso, es que no solo no hay un relato de lo que ha pasado, porque bueno, por el momento es muy difícil de establecer, hay demasiadas versiones, hay demasiados sí. intereses dando vueltas, pero que algo que sí se podría establecer, que es contar la vida de Santiago Maldonado. ¿Quién era este muchacho? ¿Quién es este muchacho? Este, ¿Qué hizo en los 29 años anteriores a ese primero de agosto en que pasó a ser una, una figura tan relevante? Ningún periodista fue a averiguarlo, eso sí se puede averiguar. Se puede ir a su pueblo, a hablar con su familia, hablar con sus amigos o conocidos en el bolsón, se puede armar una buena historia de su vida. Estamos todos hablando de él y no sabemos quién fue. Este, es muy raro. Digo, hay algo que, que me parece que falla en el, en el, periodismo, en el periodismo. Están como muy eh, pendientes del la, de la, de la pequeño rumor o de la última versión o de quién va a joder a quién con esta nueva... Este, información y falta esta cosa más de largo aliento de bueno a ver te voy a contar bien la historia de alguien de quien estás hablando en quien estás pensando y de quien no sabes nada martín la forma en que se está consumiendo información en esta era no redes sociales consumo digital de los medios te parece que conspira contra la profundidad que puede requerir la crónica eh, más desarrollada digamos el tiempo de lectura de todo esto no me parece que conspire, me parece que lo que hace es eh, dejar un territorio libre para eso. O sea, eh, ya no los, los diarios, digamos, o incluso los, los noticieros eh, de televisión o de radio no son los que te dan las últimas noticias. Vos te enteraste de las últimas noticias antes, normalmente eso por las redes sociales o por las páginas web de los medios, te, te enteraste en otro lado, ya la, al, al día siguiente en el diario, la noticia de ayer. Era lo que solía hacer, lo que siempre constituyó los diarios durante muchos años, es vieja. Entonces, yo creo que justamente esta presencia de lo, de lo último en las redes sociales, lo que hace, si acaso, para los mejores medios, es obligarlos a repensar su papel. Y yo creo que las dos opciones más interesantes que tienen, y algunos grandes medios las están usando, es o el análisis que esa inmediatez de las redes sociales no te puede dar, o el relato ya más este, buscado, más investigado y mejor contado, que tampoco te pueden dar los, los medios, este, la, 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 las redes. Entonces, análisis y relato yo creo son las dos respuestas, insisto, que tienen los grandes medios que quieran sobrevivir dentro de esta pérdida de su inmediatez. Este, y creo que lo que pasa ahí es que se abren unas perspectivas interesantísimas. Insisto, hay, hay buenos medios, yo creo que los mejores medios que se están haciendo tradicionales, digamos, ahora en el mundo, están tomando ese camino. Si vos lees en el Guardian o en el New York Times, o por momentos en el país o en otros medios así, eso es lo que intentan. ¿no? Martín, contame sobre El Hambre, una de tus grandes obras, por el trabajo que decidiste desarrollar, que fue muy extenso. Para un tema que no siempre es abordado de esa manera, ¿cómo fue que surgió la necesidad de estudiar y escribir sobre el hambre? Yeah, yo bueno, llevaba yo 25, 30 años haciendo reportajes en situaciones más o menos complicadas, situaciones, este, no sé, guerras, conflictos, este, crisis diversas, y veía que cada vez que contaba alguna de esas situaciones, eh, había como en segundo plano un tema que casi siempre estaba presente, una especie de constante, pero que quedaba siempre detrás, que era el tema de que mucha de esa gente que sufría esas, esas cuestiones no comía suficiente. Y, pero yo siempre estaba contando otra cosa, digamos, este, como te digo, una guerra, una migración, un, este, un, no sé, un, lo que fuera. Eh, y en un momento dije, bueno... Quiero ver si puedo poner esa constante que queda siempre detrás en primer plano y dedicarme a, a, a tratar de pensar y, y contar por qué hay tantas personas que, que no comen suficiente. Y fue complicado porque, porque a priori, para empezar, el, tema, el, 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 el hambre en el mundo es un cliché que claro. en principio uno dice, bueno, a mí que me importa o no me interesa, o ya sé todo lo que tendría que saber o sobre nunca eso, se va a solucionar, o nunca se va a solucionar, ¿para qué me voy a meter? Era complicado eh, y empecé a pensar cómo podría hacerlo. Pasé un tiempo largo tratando de encontrar la manera de romper con ese, con ese lugar común, digamos. ¿no? Eh, y creo que básicamente pensé dos cosas. Este, una era la primera que eh, no existe el hambre, sino personas que no comen suficiente y que por lo tanto... Lo que quería tratar de hacer era contar historias de esas personas, contar cómo son las vidas de algunos que sufren eh, ese, esa cuestión y eh, bueno, decidir a una cantidad de lugares donde pudiera hacerlo. Tenía miedo con eso, cuando tomé esa decisión, de caer en lo que algunos llaman la pornografía de la miseria, ¿viste? Claro. contarte un cuentito muy triste, muy dramático, que vos como lector durante un rato te sientas muy emocionado porque ah, soy capaz de... Este, Aquí estuve con los pobres. Sí, soy capaz de sentir esa simpatía por ellos, este, etcétera, claro. etcétera, y después te olvidás, digo, uh -huh. la función pornografía. ¿no? Este, y entonces quizás por optimismo pensé que para evitar dentro de lo posible ese efecto, lo que tenía que hacer era tratar de... De analizar, de entender. O sea que si uno entiende por qué pasa aquella historia dramática, ya le resulta más difícil olvidarla. Pensé, quizás me equivoco. Entonces decidí tra tratar de trabajar esa cruza entre historias este, duras, eh, un poco brutales, y análisis, datos, estructuras, etcétera, etcétera. Y ahí este, llego a la segunda. Idea, digamos, al segundo principio que se me ocurrió, que es que no existe el hambre, una vez más, sino mecanismos por los cuales este, gente no come suficiente. Mecanismos muy distintos en distintos lugares del mundo, que se complementan, que se eh, oponen, etcétera, etcétera. Y entonces, eh, bueno, pensé que tenía que tratar de contar y explicar cada uno de esos mecanismos. Ya con eso, más o menos, empecé a aclararme la cosa y, bueno, decidí ver a qué 8 o 10 lugares podía ir para, por un lado, poner en escena estas historias y por otro lado tratar de entender y explicar esos mecanismos. Y así empecé a trabajar, fueron varios años de trabajo. Donde una de las conclusiones es lo que sabemos, se produce más alimento que gente hay en el planeta y hay esta cosa inexplicable de no alcanza para todos porque no se lo distribuye, porque... Sí, está mal planteado todo. ¿no? Lamentablemente no es inexplicable, pero sí, claro. es terrible. Eh, bueno, esa fue como la primera gran este, sorpresa, digamos, eh, descubrir que eh, si hay 900, 800, 900 millones de personas que pasan hambre en este momento en el mundo, no es porque no haya comida para ellos. Y esto es algo relativamente reciente. Yo siempre digo que hay un... un el, el momento histórico más importante que la historia no registra. Sucedió hacia 1970, 1980, no se sabe justamente porque no lo registra, y fue cuando, eh, por primera vez en toda su trayectoria, la humanidad fue capaz de alimentar a todos sus individuos. Desde el principio de los tiempos siempre habíamos producido menos comida que la que se necesitaba. Hacia el 70, 80, con los avances en las técnicas agrarias y demás, empezamos a poder producir más que lo que se necesitaba. Ahora se podrían producir comida para 12.000 millones de personas, somos 7.400, 7.500 millones, o sea, sobraría, claro. si no fuera porque, como vos decís, este, se produce de una manera que una buena parte de esa riqueza alimentaria se concentra hacia, para, para, para dirigirla hacia los mercados más ricos, que van a pagar más, y mientras tanto los demás, bueno, que, que, que se las arreglen. Porque ¿no? cuando llegamos en los 70 y en los 80 a esa posibilidad de alimentar a todos, es como que también se empieza a profundizar la brecha no ensanchar la, la distancia de los más ricos y los más pobres para decirlo simplificadamente sí esa brecha siempre la hubo en realidad sí. este, siempre más allá de que no se producía comida suficiente siempre había algunos que concentraban mucha y otros que se quedaban con muy poca digo durante toda la historia ¿Qué sé yo? en los países europeos que ahora parecen tan prósperos en el siglo XIX este, este, la mayoría de la población comía pan y si acaso un pedacito de carne una vez a la semana y mientras tanto había por supuesto reyes nobles y otros ricos que comían este, festines extraordinarios eso Siempre lo hubo, pero por lo menos estaba la excusa de, bueno, no sabemos producir suficiente. Había una excusa técnica para el hambre de muchas personas. Ahora ya no, no hay excusa técnica, es pura canallada, quiero decir, es puro sistema organizado de forma tal que esa riqueza se concentra y algunos se comen lo que muchos necesitan. Hay muchos ejemplos de esto, este, si te das cuenta. Eh, para empezar, en los países ricos se tira. El 30, 40% de la comida que circula por los mercados, por los uh, restaurantes, por las casas de familia, se tira sin usar, mientras que en otros lugares, como decimos, no hay suficiente. La concentración, esa es, este, es, yo creo, la razón básica, por supuesto, con muchos matices, pero yo doy en general un ejemplo que es muy esquemático, pero quizás sirve para entender de qué, de qué estamos hablando. Eh, si vos tenés, digamos, un pedazo de tierra. Podés producir este, un, una tonelada, bueno, digamos un kilo para hacerlo fácil, 10 eh, eh, kilos de, de cereal. ¿no? Con esos 10 kilos de cereal podrías producir un kilo de carne. O sea, para producir un kilo de carne se necesitan 10 kilos de cereal. Entonces, con esos 10 kilos de cereal tienes dos opciones. O le vendés un kilo a cada familia y que cada una de esas familias coma 10 familias. O se lo vende a un productor para que se lo dé a su vaca, que a su vez de ahí sacará un kilo de carne, se lo venderá una familia, dos familias como mucho. Así se concentra, por supuesto, hay más dinero en hacer eso. La carne va a ser más cara, todo va a haber un beneficio económico, pero van a quedar ocho familias que no van a haber comido. Digo, esto a muy gran escala y con mucha complejidad es lo que hace que haya tanta gente que no coma suficiente. Eh, Martín, en ese país, calecita que, que sabes mencionar. En qué vuelta estamos ahora? ¿Cómo, cómo ves que, que va la calecita a esta altura? No lo sé, sabes que es como un momento raro porque, porque otras veces, cuando empezaba una vuelta de la calecita, digamos, al principio de un gobierno o así, había quizás como expectativas más generalizadas de que esa de que ese viaje nos fuera a sacar del, del círculo y del, de esa especie de círculo vicioso ¿no? que hace una calecita. Esta vez fue distinto, me parece, porque, porque hay una parte de la población que lo piensa y que piensa que el inicio de esta vuelta de la calecita puede llevarnos a otro lugar y hay una parte de la población que piensa todo lo contrario que en realidad solo estamos yendo para atrás y que esto este, se degrada todo el tiempo. Entonces es un momento atípico con respecto a otros inicios de ciclo. ¿no? Y ha pasado ya casi dos años desde que empezó ese ciclo y yo creo que sigue, quizás es porque yo estoy lejos, no lo sé, pero yo sigo teniendo la sensación de que estuviéramos como en un inicio de ciclo, como viendo a ver a dónde vamos y todavía sin saberlo del todo. Los discursos sobre dónde vamos siguen siendo... Muy parecidos a lo que eran el, no sé, el 15 de diciembre de, de, de 2015. Este, ni unos ni otros han cambiado mucho su discurso, probablemente porque la realidad no ha cambiado demasiado, ¿no? y porque seguimos en esa indefinición. Pero no lo sé, insisto, quizás sea mi, mi, la distancia con la que miro las cosas. ¿En el terreno político, te parece que el peronismo está en una etapa decisiva con todo lo que ha vivido en los últimos años y cómo está planteado hoy el escenario? Te diría que sí, si no hubiera dicho que sí a esta misma pregunta muchas veces en los últimos 30 años, o 30 y tantos. Me acuerdo en el 83, cuando perdió las o. elecciones o. con Alfonsín. ¿viste? Este, yo decía que el peronismo es como el ave Félix. Después me corrigieron, me decían, no, es el ave Fénix. Yo decía, no, es el ave Félix, porque había un gobernador, no sé, de Santa Fe o no sé qué, que hablaba del ave Félix. Se había confundido con el gato Félix, el gato, el único, único gato. Pero... En el sentido de que está siempre muriendo y renaciendo de sus cenizas, y que además funciona según ese mecanismo, le sirve ese mecanismo para cambiar de faceta o de careta, porque cuando hay un peronismo en el poder, siempre hay un peronismo en el llano que dice que el que está en el poder no es el verdadero peronismo, y entonces el que está en el poder se gasta y se arruina y se quema, y de esas cenizas el peronismo que estaba en el llano sale diciendo: el verdadero peronismo somos nosotros, vamos a renovar todo esto, llegan al poder y entonces aparece una en el llano que dice no estos no son somos nosotros y así nos tienen dando vueltas desde hace 70 años eh, parece que estuvieran en un momento decisivo insisto si no fuera por eso eh, yo creo que el principal problema del peronismo <coughs> o el principal problema que el peronismo muestra es la inhabilidad del resto de la sociedad argentina para producir alternativas que finalmente lo releguen a los libros de historia, donde debería estar hace mucho tiempo. ¿no? ¿Debería Esto. estar en los libros de historia? Bueno, insisto, una máquina de conservación de poder que no ha hecho más que cambiar de careta y de supuesto proyecto político y de discurso incesantemente durante tanto tiempo, podría haber desaparecido justamente por sus propias contradicciones, pero yo creo que no desaparece. Porque no hay eh, un movimiento que lo reemplace. La política, como la naturaleza, como todo el resto, tiene horror del vacío. Si ese vacío no se ocupa, van a seguir estando este, los que lo, lo ocupaban. ¿no? Si ¿Nunca se... te tentó la política para incursionar, vos, para meterte en política, concretamente? No. Bueno, yo creo que hago. Ahora probablemente menos, pero yo creo que hago política de otra manera. Hago política con mi trabajo este, de escritor, con mi trabajo de periodista. Lo, lo encaro de una manera muy política y pienso que para mí hacer política es eso: es escribir, es pensar sobre esto, es tratar de decir cosas al respecto. Eh, a veces eh, pensé, alguna vez me propusieron la. ¿no? O sea, te o sea, o sea, tratar de ser diputado, pero me imaginaba, yo soy muy, muy impaciente, me imaginaba largas reuniones de cosas que no me interesan nada y la verdad que no, no, no me parece que sea un lugar en el que pueda hacer nada que valga la pena. Y además yo he insistido mucho en que una de las peores... Eh, Consecuencias de los últimos treinta y tantos años de democracia es habernos convencido de que política es eso que hacen los políticos. Este, yo creo que la política no es eso, la política no son arreglos de pasillo, pactos, este, secretos, negocitos, este, entuertos y demás, sino el intento de muchas formas distintas de pensar cómo podremos ser, de pensarnos futuros, de imaginarnos, de. De, de, de discutirlos y de eventualmente tratar de concretarlos. Para mí, la política es eso, de muchas maneras distintas. Y, y en ese sentido, te decía, creo que hago política y que este, detestaría hacer esa politiquería que solemos llamar política, en, mucho, en buena parte por, por una. ¿cómo decirlo? Este, por una contribución eh, indebida de nuestro propio gremio, digamos, los periodistas en muchos casos contribuimos a eh, hacer creer que política es eso. En las secciones políticas de los diarios se habla todo el tiempo de los arreglitos de los partidos y de que fulano dijo tal cosa y de que Mengana se está peleando con Sutana y de que esto y que lo otro. Yo, hace los últimos dos o tres meses, este, yo leo los diarios argentinos todos los días, lamentablemente, a veces me quejo de eso, digo, ¿para qué? Estoy en otro lugar. Eh, pero bueno, lo hago. Y en los últimos meses eh, estaba muy impresionado en una situación social difícil como la que está pasando en la Argentina desde hace años, constante, quiero decir, un tercio de su población eh, definida como bajo la línea de pobreza, mucha gente marginal, marginada, mucha violencia, una situación muy complicada. Claro. Bueno, las secciones de política de los diarios estaban llenas de las especulaciones sobre si... En unas elecciones que no elegían nada, Cristina Kirchner iba a sacar 0.2 más que Esteban Bullrich, o viceversa, o quién eso, a quién eso iba a beneficiar, y cómo no sé qué, y qué maniobra. Eso no es política, digo, eso no cambia nada, las cosas centrales de, de los problemas argentinos, y por eso estamos, yo creo, en la calecita. Eso de que la política cambie las cosas de fondo, digamos, ¿no? Es lo que te impulsó cuando en tu juventud militaste en, en la FARC, después de todo, todo lo que te tocó vivir, digamos, en esa época, ¿no? Que era lo que le pasaba a muchos jóvenes en esa época. ¿Cómo, cómo era esa experiencia? Sí. Yo eh, milité con, mucha, con mucho entusiasmo y con mucha voluntad, por parafrasear un título, este, entre los años qué sé yo, 70 y 75, digamos, entre mis 13 y mis 18 años, este, no quiero disculparme por esa juventud, pero era muy chico. Este, claro, a los 13 años. Sí, a los 13 años. Este, sí, a los 13 años me metí en, este, en ese peronismo revolucionario que había en esa época. Antes había dejado atrás este, el, eh, unos grupos de, de, de la Federación Juvenil Comunista y unos grupos trotskistas. Había mucha agitación en ese sentido y más en el medio social en el que yo venía padres este, eran, mi madre es, este, intelectuales de izquierda, digamos. Este, los dos. Sí, y, y yo iba al Colegio Nacional de Buenos Aires, donde había mucha este, discusión política entre los 11 años, así que rápidamente ahí empecé con esta cosa. El clima de época estaba muy fuertemente dirigido hacia eso. Para nosotros, este, parece idiota, pero para nosotros alguien que no militaba, digamos, en tercer año del colegio en cuarto, cuando teníamos 14, 15 años, era un bobo, quiero decir alguien que no entendía que, que el momento era para eso y ¿qué creíamos que de una manera probablemente ingenua, pero creíamos que podíamos de verdad cambiar el mundo a muy corto plazo, digamos. Nos habíamos convencido de que la revolución era posible y que podíamos hacerla en, en años, en dos, tres años, en cinco. Este, y entonces era muy atractivo pensar eso. Quiero decir, este. Yo, He hecho muchas críticas a muchas cosas en las que nos equivocamos y demás, pero sigo diciendo, primero, respetando esa, la generosidad con la que, con la que encaramos esa, esa búsqueda y, por otro lado, aceptando que hay muy pocas cosas más excitantes que la idea de que uno puede cambiar el mundo. Si no ha encontrado muchas cosas que me calienten tanto, como decir podemos hacer un mundo que sea mejor y que valga la pena de ser vivido. ¿Y cómo era en los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires? ¿Cómo era esa esa actividad? ¿Eran reuniones en el colegio? ¿Cómo era la militancia a tan corta edad? Porque estás hablando de entre 13 y 15 años prácticamente. Sí. Eh, yo tengo una novela sobre eso que se llama Novelas a tus muertos, que es la primera que publiqué. Yo creo que está descatalogada, no se debe encontrar. Yo no la he vuelto a leer, la escribí cuando tenía 22, 23, tengo un poco de... Me da miedo ver qué habré hecho, pero hay, cuento bastante de esa historia. Eh, bueno, era... Sí eran reuniones, era un grupito el nuestro, era un grupito como clandestino en la época de la dictadura de la Nuce, no se podía decir claro. que uno militaba en apoyo a estas organizaciones, lo que se llamaba las organizaciones armadas peronistas, Far y Montoneros, que en ese momento tenían un apoyo muy eh, directo y explícito de, de Perón. Este, no se podía decir, por supuesto, eh, nosotros teníamos una agrupación que se llamaba Movimiento de Acción Secundaria. Este, éramos pocos, éramos 20 en todos los secundarios de la capital, y de los 20 que éramos, 15 estábamos en el Nacional de Buenos Aires, y de esos 15, 12 estábamos en dos divisiones del Nacional de Buenos Aires. Éramos muy un grupo de amigos que habíamos enganchado así, y bueno, y hacíamos reuniones, y salíamos a hacer pintadas, y a veces tirábamos volantes en algún lado, cosa que era ya peligroso, y a veces hacíamos alguna manifestación lo que entonces se llamaba un acto relámpago, que era te ponías en una esquina y tirabas unos volantes y gritabas y salías corriendo porque si te agarraba la policía Que no nos enganche nadie, claro. Y, no, claro, por eso, este, y esto fue durante el 71, 70, 71, y ya el 72 este, cambió la situación porque, bueno, porque había como mucha más gente movilizada. Eh, fue la, la vuelta de Perón en noviembre del 72, y eso ya llevó a, a movilizaciones masivas que además desembocaron en toda la campaña electoral de, del verano del 72-73, que fue la que ganó Cámpora el 11 de marzo del 73. Ahí ya cambió mucho todo porque éramos muchos y había como mucha organización que hacer, los que habíamos estado primero en esos grupitos este, originales, digamos, nos tuvimos que encargar de organizar agrupaciones mucho mayores, en nuestro caso en el, los colegios secundarios. Eh, y ahí, bueno, se hacían. Lo que hacíamos también mucho eran eh, grupos de estudio. Eh, cuando queríamos eh, convencer gente, melonear, decíamos nosotros, gente para que, entrara, para que viniera a militar con nosotros, los invitábamos a, a hacer grupos de estudio sobre historia argentina. Y discutíamos, leíamos y hablábamos de historia argentina. Y en general, yo, para fines del siglo XIX ya se habían incorporado, digamos... <laughs> este, qué sé yo. Era básicamente eso. Y, y celebrábamos, por supuesto, mucho lo que hacían este, la FAR y los Montoneros en ese momento. Después cuando hay una fusión con Montoneros, vos ahí, digamos, eh, quedaste... Hasta ahí llegaste, digamos, en tu, en tu mm. militancia de esa época. No, no. Yo seguí... Eh, porque nuestra agrupación dependía más de la, de la far ¿no? Claro. no de los montoneros, lo cual aunque ahora parezca todo muy parecido, una cultura muy distinta. Los montoneros venían de este, la militancia juvenil católica, católico tercermundista de esa época, y en cambio la far venía del guevarismo, de una cultura mucho más de claro. la izquierda, este, radical. Y cuando se juntaron los dos, la cultura montonera prevaleció, básicamente. Este, yo me quedé, estuve Un año, dos años más. Eh, terminé yéndome a fines, mediados, fines del 75, porque no estaba de acuerdo con una cantidad de decisiones que habían tomado, la conducción. De esos grupos, básicamente, esto que llamaron el pase a la clandestinidad este, okay. y la muerte de Rucci y una cantidad de cosas que hacían que esos grupos se fueran aislando cada vez más de la gente, digamos, de la, de la gente, no existe la palabra, pero a ver, porque <coughs> si vamos a abundar en esto, para, para nosotros jóvenes de izquierda, este, de ese momento, eh, la llegada, digamos, el acercamiento al peronismo, para mí por lo menos, y creo que para varios de mis amigos y compañeros, era difícil. Nosotros no éramos peronistas, digamos, éramos, teníamos muchas prevenciones con claro. el peronismo. Pero el silogismo que funcionaba era: bueno, el pueblo es peronista, para hacer la revolución hay que acercarse al pueblo, hay que hacerse de algún modo peroní, peronistas. ¿no? Era lo que en otros casos se llamaba el entrismo, pero esto, qué sé yo, tratamos de hacernos peronistas. Pero no nos salía, a mí por lo menos no me salía. Es decir, este, la idea de un general que fuera este, el gran líder y al que había que obedecer y respetar, a mí nunca me ocupó en la cabeza, que siempre fue mucho más, mucho más anarquista que eso, no sé. Entonces, eh, bueno, cuando esto se fue como intensificando este, y cuando además eh, se fue perdiendo lo bueno que tenía la aplicación de este silogismo, que era estar cerca de mucha gente, del pueblo, este, porque estas organizaciones se fueron como aislando y, y clandestinizando y demás, bueno, algunos sentimos que eso ya no se había perdido, digamos, la, la idea política primigenia del asunto. ¿no? Cuando te fuiste, fuiste a París después, ¿no es cierto? Fui a Francia, fue ¿sí? exilio, o sea, es, escapando de la situación ¿o, de, o decidiste que daba para irse y fue una cuestión voluntaria, una elección, digamos. No, fue, fue una mezcla, mira eh... Yo había, como, como te decía, yo había dejado de, de militar con ellos eh, y, y estaba en Buenos Aires, estaba escribiendo en la revista Goles, hacía comentarios ah, de fútbol en la revista Goles, tenía 18 años, y un día me encontré con un amigo con el que había estado en la escuela primaria y en el colegio y militando juntos y demás, que seguía en él militando, y me dijo, pero estás loco, y era antes del golpe, me dijo, pero estás loco. Este, ¿Cómo te fuiste de la organización y te quedás acá? ¿Te van a agarrar? ¿Es lo más fácil? Este, ¿Sos un blanco demasiado fácil? ¿O volvés a la organización o andarte del país? Pero no te quedes ahí esperando que te vayan a buscar, qué sé yo. ¿Y era tal cual? Y yo le hice caso. Hmm. Entonces en enero del 76 me fui pensando, bueno, me voy a pasar unos meses afuera y, y, y a ver qué pasa. De sencillar hasta que aclare, habría dicho el general Perón. Y lo hice y mientras estaba afuera fue el golpe y ya con el golpe tuve una serie de, de indicios de que me estaban buscando y entonces ya entendí que no podía volver y de hecho, bueno, no volví a estar, ¿no? ¿Y cómo viviste de afuera ir enterándote de lo que pasó? Apenas te fuiste. Fue duro, sentiste que te había salvado de una situación sí, complicada. Fue raro, mira. El, el golpe, el 24 de marzo, me enteré... En un subte en Londres. Yo estaba. Porque yo me fui, y pensé, bueno, voy a dar vueltas, a ver qué pasa. Yo tengo parientes en muchos lugares, y dije, voy a pasar pues, unas semanas en cada casa, hasta ver, porque como te digo, estaba esperando. Me fui a Londres y conseguí un trabajo, unos trabajos temporarios que había limpiando casas, que eran muy duros, te hacían trabajar mucho, no, no, era, no era que te ibas, que ibas a limpiar la casa todos los redacción, estaba lejos de la redacción. Bastante lejos de la redacción y además este, te hacían hacer la limpieza quincenal, digamos, entonces te hacían laburar en serio. Este, y una de esas tardes volvía de, de limpiar una casa durante cuatro horas, así bastante destruido, en un subte y el tipo que estaba al lado estaba leyendo The Sun, que es este diario muy sensacionalista inglés. Y cuando se bajó lo dejó, como hacen muchos, era para el viaje, nomás lo dejó en el asiento y yo lo agarré para mirar un poco. Y había una nota, ni siquiera una tapa, ¿eh? que decía algo así como los militares se echaron a la puta. Y yo dije, ¿qué será este? Y miré y era la Argentina, era el golpe de Videla contra Isabel Perón, contado en términos de una elegancia muy británica. Y, y, lo que dije, y tardé un ratito en decir bueno, esto es mi vida, ¿no? esto me va a tardar un rato, porque era tan rara, toda la situación era tan como ajena, ¿no? pero poco a poco me fueron llegando noticias de acá, desde por un lado estos, eh, estos eh, indicios de que me podían buscar, hasta, hasta las noticias de amigos y compañeros que morían o que los mataban, y, y hubo una época en que fue muy, muy duro en ese sentido. Por otro lado, eh, yo estaba bien, estaba contento, empecé a estudiar, decidí quedarme en París, empecé a estudiar este, y era una situación que me atraía mucho. Pero bueno, todo lo que tenía que ver con la Argentina era muy duro. De hecho, en algún momento decidí que, que no quería saber más nada de la Argentina, que la Argentina era ese país de mierda donde estaban matando a mis amigos. Y, y me pasé dos o tres años casi sin hablar castellano, o sea, muy alejado. Con todo lo que ha pasado. Hoy cuando volvés y te relacionás con la gente, venís, te vas a, al exterior y cada vez que venís, ¿cómo estás encontrando el, al argentino promedio, digamos, el comportamiento, el estado de ánimo? ¿Lo notas que ha ido cambiando cada vez que volvés? Todo lo que ha pasado hoy, cuando volvés y te relacionás con la gente, venís, te vas a, al exterior y cada vez que venís, ¿cómo estás encontrando el, al argentino promedio, digamos, el comportamiento, el estado de ánimo? ¿Lo notás que ha ido cambiando cada vez que volvés? Es difícil, para empezar, es difícil la idea de argentino promedio, no creo que exista tal cosa, ¿no? Pero, y también, bueno, mucho está en, en los ojos del que mira, en este caso yo que, este, que ahora vengo no sé una vez al año o dos como mucho y que entonces los primeros días tengo cierta extrañeza que después se va pasando, supongo que me voy acostumbrando, me voy adaptando, eh, pero cuando llego siempre me impresiona un poco cierta, como cierto malestar, no sé como si estuviéramos muy Incómodos, muy a menudo, como si este, todo nos resultara un poco ríspido, un poco brusco. ¿no? Este, es una tontería, no tengo en qué, no tengo cómo sostenerlo. Pero, pero estás más marcado que antes, que en otras épocas. Sí, pero no sé si es que yo lo noto claro. más porque me paso largas temporadas en lugares donde entras a cualquier lado y te sonríen, este, o es que efectivamente sucede más, por eso te digo que no. ¿Y qué cosas extrañas como argentino cuando estás afuera? Dejemos de lado toda la cuestión política, ¿no? Mm. Esas cosas que siempre pasan eh, cuando estás ahora viviendo en Madrid o cuando te mm. ha pasado en las anteriores experiencias afuera. Yeah. Mira, bueno, muchas. Extraño sobre todo qué sé yo, a mi hijo cuando, cuando lo veo, extraño a mis amigos. Este, extraño cierta forma de la conversación que sí puedo encontrar aquí, que me gusta, me gusta mucho extraño la naturalidad con la que puedo hablar este, ayer pensaba eso estaba Ajá, haciendo una, es? el otro día estaba haciendo una charla en, un, en una fundación aquí Bueno yo hablo a veces tengo que hablar en otros idiomas pero cuando hablo en castellano hablo en un castellano traducido digamos hablo en España hablo en Colombia hablo en México hablo en otros lugares donde tengo que pensar si cuando voy a decir vereda me van a entender o no me van a entender. O si tengo que decir acera, o si tengo que decir este, no sé qué. Y aquí no tengo que pensar esas cosas. Este. Aunque a veces me salga mal, como recién que digo aquí, que no es argentino, no diría acá. ¿no? Se me mezcla igual, pero se me mezcla mucho menos que lo que tengo que pensar cuando estoy en otro, en otro lugar y tengo la conciencia de que estoy hablando un idioma que se parece, pero no es el mismo, ¿no? un idioma común que nos divide. Eh, eso lo, eso me, me, me da mucho gusto, no tener que hacerlo. Eh, Ahora tengo un frenesí de dulce de leche, pero eso se me va a pasar. <laughs> es tremendo. Pasa no puedo parar viene. de comprar dulce de leche, lo cual es una estupidez, porque en el supermercado a la vuelta de mi casa, en Madrid, venden dulce de leche. Yo no compro dulce de leche ahí, sí, pero acá. me agarró y no puedo parar. Este, solía pensar que extrañaba mucho la cancha de boca, la bombonera. Yo tenía, tengo todavía mi abono ahí y, y me, supongo que me importa, me importa ir con mi hijo y demás. Eh, pero eso es otra de las cosas que, que ya no estoy tan seguro, porque el fútbol argentino se ha degradado tanto en los últimos años. Que ¿Lo ves degradado? Muy degradado. O sea, bueno, el campeonato de primera que nosotros vemos es la, es la segunda división de la Argentina, es la primera B de la Argentina. Quiero decir, son todos los jugadores que no hubieran jugado ni mamado, salvo dos o tres por equipo, si la Argentina no fuera un país exportador de carne de futbolista. ¿no? Este, los verdaderos titulares están jugando en otros lugares. Yo suelo decir que cuando queremos emocionarnos este, los futboleros argentinos vamos a la cancha, cuando queremos ver buen fútbol prendemos la televisión. Claro. ¿no? Y es una lástima. Este, así que eso estoy, lo, lo perdí un poco. No sé, hay muchas cosas, claro. sigue importando. ¿Y lo bueno que ves de la Argentina cada vez que venís? Bueno... Quizás este, dentro de un círculo que siempre es reducido, porque la gente que uno ve siempre es relativamente poca, eh, como un nivel de debate y de intento de, de, de conceptualizar cosas que me sigue pareciendo bueno y que me sigue sorprendiendo. Digo, ¿de dónde sale? Es que yo lo sabía, pero realmente lo, lo, lo averigüé o lo, lo entendí hace pocos años, que en el resto de los países hispanoparlantes, en América Latina, incluso en España, nos tienen por gente que habla bien y razona bien y, con, y, y, y que es capaz de confundirlos con razonamientos, o sea, como con grandes charlatanes, digamos, ¿no? o charlistas o charletas, qué sé yo, las, eh, los sufijos son variados. Eh, y creo que es cierto, creo que nos gusta y me gusta a mí que nos guste esta cosa de, de, bueno, de conversar las cosas y de darles vueltas y de... Eh, pero sí, ahora ya lo no entiendo de dónde sale, porque durante mucho tiempo uno podía pensar que tenía que ver con que teníamos una educación bastante superior a la del resto de los países hispanoparlantes. Esta, qué sé yo, esta idea sarmientina, este, que fue importante en la Argentina durante muchas décadas, en que yo creo que todos, la gente por lo menos de mi edad para arriba, casi todos fuimos a escuelas públicas este, donde aprendimos bastante bien comparado con otros lugares y, y, y nos formamos en colegios este, también donde, donde esto sucedía y si acaso la universidad, etcétera, etcétera. Pero ya no es así. Digo, la escuela argentina se ha degradado mucho, la escuela pública, ni hablar. Este, yo decía, cuando, cuando yo iba a la escuela, eh, que esos, mis padres que tenían un buen pasar, nunca se les había ocurrido mandarme a una escuela privada en ese momento a las escuelas privadas iban o los que eran exageradamente ricos o exageradamente chupacirios o exageradamente bobos pero la población en general se juntaba en esos lugares ¿no? en las escuelas públicas eso ya dejó de pasar todos los que pueden mandar a sus hijos a una escuela privada lo hacen este, hay como una debería haber una degradación del, del discurso público en la Argentina Probablemente cuando uno escucha a los políticos argentinos se convence de que es cierto. Es, es que más allá de chicanas, sí. hablan El tan mal. El nivel de discurso y de discusión. Oh, qué mal hablan y qué poco razonan y qué poco interesante es lo que dicen. ¿no? Este, pasa con muchos políticos en muchos lugares del mundo, pero aquí pasa de una manera estrepitosa. Mm. Y sin embargo, digo... Cuando vengo me sigo encontrando con gente con la que me interesa charlar y me parece que dicen cosas que me llaman la atención y que me hacen pensar y eso me sigue gustando. ¿Viste cómo discutimos con el Papa, sobre el Papa? Eh, <laughs> los argentinos, o sea, apareció este, este nuevo protagonista de la política argentina cuando fue, cuando fue ungido. ¿Cómo ves vos esa, esa relación del ciudadano argentino, de la gente, con la situación de tener un Papa con Nacional? Con el Papa, sobre el Papa, eh, <laughs> los argentinos, o sea, apareció este, este nuevo protagonista de la política argentina cuando fue cuando fue ungido. ¿Cómo ves vos esa, esa relación del ciudadano argentino, de la gente, con la situación de tener un Papa uh -huh. con Nacional? Bueno, yo suelo pensar que gracias este, a que ahora ya tenemos un Papa y tenemos una reina, estamos a punto de entrar en, en la Edad la... Media. Vamos sí, sí, ya en cualquier momento llegamos a la Edad Media, no nos, falta, nos falta un gran bufón para completar el, el trío necesario. Quizás Maradona califica últimamente para eso, pero bueno. Eh, es curioso lo del Papa, ¿no? Porque cómo el signo Bergoglio cambió de eh, sentido político en los últimos. Seis años, digamos, desde que fue, o menos cuatro años, desde que fue ungido papa, es muy sorprendente. Quiero decir, Bergoglio era una especie de estandarte anti eh, hasta el año 13 eh, y progresivamente se ha convertido en lo contrario. Aquellos que lo blandían como estandarte antikirchnerista ahora lo detestan porque lo acusan de ser demasiado kirchnerista. Eh, eso es interesante. Mirá, a mí que no me gusta nada, este, ni Bergoglio, ni los papas, ni la religión católica en general, tengo que reconocer que admiro a la gente que es capaz de este, confundir así a, sus, este, nada, a los que lo miran y a los que lo juzgan, como para que primero estén totalmente a favor y después estén totalmente en contra y viceversa. Pero es algo muy peronista. Yo creo que con Bergoglio el peronismo ha llegado al Vaticano. Quiero decir, es la idea de que supuestamente les dice a todos lo que, todo, lo que cada uno quiere escuchar. Eh, y que esa es la gran este, concepción de Juan Domingo Perón. La conformación del movimiento consistía en eso, tener discursos para todos, para contentar a todos y, y Bergoglio lo hace este, bastante magistralmente. Ahora, claro, está la parte de la discusión política sobre Bergoglio, pero también el, un argentino que tenemos ahí como lo hemos tenido a Maradona en otro, en sí, otro trono sí. y a ¿cuántos, no, esa parte tan argentina de, de, de tener ese tipo de expectativas depositadas. Ahí, ¿no? Sí, yo siempre digo que la Argentina tiene una producción desproporcionada de, de, de caras para la camiseta mundial. Este, comparado con nuestro lugar en el mundo, que es muy mediocre, digo, económico, político, no está... este, geopolítico y demás, tenemos, hemos puesto más caras que las que corresponden en la camiseta mundial, del ¿no? Papa, este, Che Guevara, Maradona, este, una, reina, como una reina, eventualmente, mm. Eva Perón, que también es una claro. cara de la camiseta mm -hmm. universal, quiero decir, eso es curioso, este, quizás es que somos grandes especialistas en caretas. No, no pero sé. ¿por qué puede ser eso? ¿Te parece que hay alguna explicación a eso? Porque no realmente es así, ¿no? Sí, La sí, desproporción. Sí, no lo sé. Como te decía, quizás este, nos especializamos en producir caretas, pero este, O esta. O, o, o tiene alguna relación con esto que decíamos hace un momento de cómo los hispanoamericanos nos consideran gente como. Este, culta, letrada y capaz de envolver a cualquiera con sus discursos cuando nosotros sabemos que no lo somos mucho. ¿no? Este, como una capacidad para, para la primera impresión, no lo, sé, no lo mm. sé. Y con casos como el de Maradona, ¿no? lo hemos endiosado en el deporte y todavía le, le seguimos exprimiendo cosas, haciéndolo hablar de política o siguiendo qué es lo que hace en su vida hoy. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivís ese caso particular en relación con los argentinos? yo creo que él se haría un gran favor callándose la boca pero parece que no se da cuenta no digo durante muchos años le soportamos cualquier cosa porque nos daba tanto placer jugando al fútbol que bueno, era tenía ese derecho pero no sé cuánto dura esa renta digo hace, ya hace 20 años que la viene malgastando ¿no? yo me acuerdo en el en el año el 2009, cuando se clasificó la selección para, para el Mundial de, de Sudáfrica, ¿te acordás que esto de la tenés adentro y a mamarla? conferencia palabra. de prensa en la que se vengó de todos, y eso al grito de a Yo escribí un artículo en la. creo que era. no me acuerdo dónde era. En la columna en un medio donde donde trabajaba, diciendo que, bueno, que efectivamente a Maradona le debemos muchísimo. Yo he viajado por muchos lugares y en muchos lugares he escuchado con los acentos más distintos esta, este diálogo que es, este, where are you from, de dónde eres, Argentina. Ah, Argentina, Maradona. Clásico, me lo han dicho en millones de sitios. Lo cual me hace este, reconocer y saber que. Para millones y millones de personas en el mundo, este, miles de millones de personas en el mundo, los 40 millones de argentinos no somos más que las confusas, la confusa nube de pedos que rodea la cabeza de Diego Armando Maradona. Es todo lo que saben de la Argentina, ahora saben Messi, pero bueno, durante un tiempo largo era solo Maradona. Y nosotros, nada, eso, las gotitas. Este, entonces dije, bueno... Se lo reconocemos y le reconocemos que, este, que nada, que nos ha dado grandes momentos de alegría y de placer estético y demás, etc. Pero que no siga hablando, quiere que se la mamemos, vamos. Este, hacemos una fila, si tenemos que hacer cola durante tres días, vamos. durante tres... Todos los que, todos los que este, estemos dispuestos, yo voy, me pongo en la cola, lo hago. Después, cállese la boca, no hable más, no siga arruinando su memoria, porque me parece que es lo que hace. El escritor Martín, cuando cierra el día y se pone a pensar cada noche, ¿cuál es el libro que quisiera escribir y no ha logrado todavía? Trato de no pensar eso a la noche porque entonces no me podría dormir y me importa poder dormirme, claro. ya me cuesta bastante. Eh, no, siempre hay un libro que, que querría escribir. Por suerte, el libro que querría escribir y no puedo es el libro que estoy escribiendo. No hay uno fantasmático que me acecha de más allá. Eh, he conseguido por lo menos limitar ese, ese deseo insatisfecho a lo que estoy haciendo. Por supuesto, nunca, nunca llego a escribirlo tal como querría. La, 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 la concreción de un libro es la comprobación de que uno no ha sido capaz de hacer lo que pensó que quizás eventualmente alguna vez podía hacer. Pero aún así es mejor que no hacer nada.